Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que bien. En una nueva clase de gemoterapia. Yo soy, para los que no me conocen, la profesora Viviana Tosi. Y hoy con una clase nueva también les quería decir que crear cursos gigantes como a mí me gustan, con todo el conocimiento, para que exploten su conocimiento, siendo solamente tú quien va a continuar con un camino que comencé hace años, muchos años, pero por situaciones de la vida dejé de hacerlo. Pero con solo saber el conocimiento adecuado, he facturado en mis tiempos muchísimo dinero con las atenciones, pero como les dije, por situaciones de la vida dejé todo. Pero comencé por ustedes para que continúen ese camino que un día yo abandoné por mis hijos. Pero era otra época y esta es otra era. Y todo lo que ayer se juzgaba, hoy no. Estamos, chicos, en la era de Acuario. Y tengo mucho, pero mucho para enseñarles. Si me preguntan si puedes hacerte millonario con el tarot, yo te respondo que sí. Teniendo en cuenta el conocimiento adecuado, profundo, siendo un estudioso, practicando, pero sobre todo trabajando para las personas, cuidando tus pacientes en el momento de atenderlos, porque uno trae otro y trae otro y te recomienda, y cuando no te das cuenta, tenés la agenda completa de consultas. Pero siempre que atiendas a la persona como corresponde, siempre que cuides tus pacientes, siempre que estés predispuesto a escucharlos, a tener esa gentileza de llamarlos a ver cómo están, cómo se sienten, cómo siguen con su problema. Esa es una manera, pero siempre saliendo del corazón. Y no corras, atiéndelos. En el momento de atenderlos, ellos deben de ser tu mundo. No corras, atiende el tiempo que sea necesario. Espero que estés preparado ahora para lo que viene en esta clase, en este video. Por cierto, es muy importante, suscríbete y activa la campanita, porque estamos subiendo una cantidad muy, pero muy importante de videos y de contenido para vos. Así que hoy comenzamos con nuestra clase número 37 de esta parte de piedras mágicas. Entonces, vamos a hablar del jaspe como la clase número 37. Su nombre popular es Gug, que quiere decir asirio antiguo, el que provoca la lluvia, indio americano. Su energía diversas, planetas diversos, elementos diversos. Los poderes son de curación, protección, salud y vejez. La tradición mágico-ritual, los indios americanos utilizaban el jaspe en ceremonias para atraer la lluvia, y de allí su nombre, el que provoca la lluvia. También lo usaron los antiguos habitantes de los Estados Unidos para la adivinación. Un antiguo rey egipcio, Necepsus, usaba el jaspe verde grabado con la imagen de un dragón rodeado de rayos
para fortalecer su aparato digestivo. Y les hablo más lento para que puedan ir copiando lo que les voy enseñando. Entonces, su uso mágico es una piedra común, una variedad opaca de la calcedonia, una forma de cuarzo. Se halla en una amplia variedad de colores, rojos, pardo y verde. Se ha usado en la magia desde tiempos totalmente ancestrales, más allá de lo que su imaginación les pueda ofrecer. Es muy interesante escuchar bien cada clase. En general, se usa o se lleva para estimular los procesos mentales y para reprimir los deseos o caprichos peligrosos, que podrían conducir también a situaciones arriesgadas. También es una piedra de protección contra riesgos, tanto físicos como no físicos. Tomen nota, por favor. Un trozo de jaspe colocado en la mano durante el parto, protege a la madre y a su hijo. Se usan puntas de flechas de jaspe perfectamente grabadas para atraer la suerte hacia quien la lleva. Cada color tiene su propia naturaleza y sus propios usos mágicos. El jaspe rojo tiene energía proyectiva. Su planeta es Marte, el elemento fuego. Se grababa con imágenes de leones o arqueros y se llevaba para protegerse contra el veneno y para curar fiebres. Es una magnífica piedra protectora y se utiliza en la magia defensiva, pues devuelva la negatividad a quien la envió originalmente. También se lleva o se usa durante los conjuros concernientes a las curaciones y a la salud. Las mujeres jóvenes lo usan para estimular la belleza y la gracia. El jaspe verde, también hablamos de él, energía receptiva, su planeta es Venus, el elemento es tierra. Es un amuleto curativo y un talismán de la salud. Rodee velas verdes con jaspe verde para estimular la curación del cuerpo o para alejar la mala salud. También pueden utilizar al arcángel Rafael en este ritual. Úselo para detener también las alucinaciones y para estimular un sueño pacífico. También se usa para tener más compasión de los estados emocionales y mentales de los demás. El jaspe pardo. Energía receptiva, planeta Saturno, elemento tierra. Úsalo para lograr el equilibrio y asentamiento, especialmente después de llevar a cabo un ritual mágico o de trabajo psíquico o espiritual. Si tendés a vivir con la cabeza en las nubes hasta el punto de poner en peligro tu vida física, usá jaspe pardo. También se lo pueden dar a sus pacientes. Todo lo que doy es también para dárselo a sus pacientes que lo hagan. El jaspe moteado, la energía es proyectiva, el planeta Mercurio, el elemento aire, úselo para que lo proteja de morir ahogado. Se dice que es especialmente potente para esto cuando se le graba una imagen, escúchenme bien, una imagen de una cruz de los brazos iguales. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Me están entendiendo? Espero que sí y que me respondan después las preguntas que les deje. Bueno, el jaspe moteado, la energía proyectiva, es el planeta Mercurio, el elemento es el aire. Úselo para que lo proteja de morir ahogado, les repito. Se dice que es especialmente potente. Recuerden esto, y también se puede grabar una cruz de brazos iguales que representan los poderes de los cuatro elementos del fundamento y del control. Después tenemos la kunzita, energía receptiva, su planeta es Venus y Plutón, el elemento tierra, los poderes relajación, paz y equilibrio. En los usos mágicos, en una reciente exhibición de piedras preciosas y minerales, me detuve en un puesto que exhibía docenas de bellísimas especímenes rosados y lilas de kunzita. Las piedras tenían un tamaño desde 3 centímetros a enormes trozos de 15 centímetros. Las kunzitas emitían una vibración pacífica que se podía sentir con solo acercarse a ellas. Bellísimas son las kunzitas. Los usos mágicos por parte de quienes han trabajado con ellas. Podemos decir que su precio es bastante caro y es una piedra moderna, de la mejor, las de mejor calidad parecen ser las piezas con sombras lilas. Por lo que me han dicho, el color se extinguirá si se expone al sol durante mucho tiempo. Como ya lo mencioné, es costosa. Mágicamente se sostiene o se usa para estimular la relajación, libera las tensiones y relaja aquellos músculos en los que muchas veces depositamos los efectos de la tensión diaria. Pasar la piedra por las partes de tensión del cuerpo afloja los músculos. Si su trabajo lo somete a presiones, escúchenme bien, colocas un trozo sobre tu escritorio o cerca de donde se trabaja. Sostenelo con tu mano receptiva para aliviar las tensiones. La kunzita se lleva en el auto, puede ayudarlo a relajarse durante las complicaciones de tráfico. Si se siente suficiente dinero, añada un pequeño trozo de kunzita a los elementos protectores del automóvil para asegurarse de no causar problemas mientras estás detrás del volante, ¿verdad? Como la hematista, también induce a la paz, llévala o mírala fijamente para calmar la ira, los nervios o el miedo. También es una piedra que centra y asienta, de modo que se usa o se lleva para tener los pies sobre la tierra. Además puede resultar útil para atraer el amor, si me escuchan bien, muchos de sus secretos aún yacen en su interior esperando ser descubiertos. Bueno. Una de las preguntas que les voy a dejar, el jaspe verde, ¿qué planeta tiene y para qué sirve? Es una. Después les doy las otras dos que les voy a dejar. No, les voy a dar una más ahora. El elemento de la kunzita y para qué se utiliza, como segunda pregunta que les hago, que les dejo hoy. Y ahí con dos preguntas ya me quedo tranquila. La lágrima de Apache, la energía es proyectiva.
El planeta es Saturno. El elemento es el fuego. El poder es protección y suerte. Los usos mágicos, la lágrima de Apache, un glóbulo de obsidiana translúcida, se lleva como amuleto de la buena suerte. También se usa con propósitos de protección y además son los asignados a la obsidiana. Se los vuelvo a repetir por si les quedan dudas. La lágrima de Apache. La energía es proyectiva. El planeta es Saturno. El elemento es el fuego. El poder, la protección, la suerte. Su uso mágico, la lágrima de Apache, un glóbulo de obsidiana translúcida, se lleva como amuleto de la buena suerte. También se usa con propósitos de protección y además con los asignados de la obsidiana. En la próxima clase estaremos viendo el lápiz lázuli, una de mis piedras preferidas. Es bellísima, me fascina para poder utilizarla con todos ustedes, y como yo voy tomando notas de todo lo que voy dando, bueno, una mano la dejo acá y con la otra voy escribiendo, para no olvidarme de nada de lo que les quiero decir. Por favor, les pido que estén atentos a cada clase. Quizás no tenga el mejor escenario, las mejores luces o la mejor cámara, o mi voz quizás no les agrade porque no utilizo un micrófono con mucha potencia, porque todo lo que he puesto hasta ahora es muy caro, pero sí estoy con ustedes para enseñarles, que creo que eso es lo más importante de todo. No importa una bonita voz, no importa un escenario precioso o editar muy bien un video. Importa el conocimiento que se da, porque se da con amor, porque si no, abriría una página y cobraría por la información. Y al cobrar por la información, tengo un set de grabación, me vienen a grabar, me editan el video, pero no, lo hago por amor, lo hago para enseñarles. Porque nadie da clases gratuitas y espero que ustedes sepan valorar todo el esfuerzo que hago para que ustedes puedan ir aprendiendo cada día más. Y les agradezco infinitamente estar cada día a mi lado. Muchas gracias, un besito para cada uno de ustedes. Y nos encontramos en la próxima clase. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, porque hay muchas cosas nuevas que van a venir. Gracias, gracias, gracias. Los bendigo desde lo más profundo de mi corazón, en el nombre de los santos.